Muy buenos días, un feliz sábado, queridos amigos. Qué bendición poder reencontrarnos en un programa más de la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y, por supuesto, también un lugar ideal para ser discípulos. Estamos felices de reencontrarnos ya en la lección número 9 de este trimestre precioso, estudiando el tema En el crisol con Cristo. Lección número 9, que tiene un mensaje o lecciones realmente importantes para nuestro desarrollo como hijos de Dios. Una vida de alabanza. Y en ese sentido estamos felices también porque contamos con la presencia del pastor Rubén Montero, nuestro amigo y compañero pastor. Una vez más, bienvenido y muy buenos días. Pastor Hayes, en una alegría nuevamente estar aquí en el programa en el que siempre estudiamos la palabra de Dios. Un saludo cordial para todos nuestros queridos hermanos que participan de este estudio. Y este es el momento de poder compartir este link con las personas, con sus amigos, para que también puedan beneficiarse del estudio de la palabra de Dios. También estamos más que felices, estamos hoy muy emocionados y contentos por la presencia de nuestro invitado, así un invitado de lujo, quien tenemos el privilegio de conocerlo y también ser parte de este movimiento, la Escuela Sabática. Nos referimos al pastor Carlos Randon, pastor argentino, evangelista de corazón, de cepa, años sirviendo a la iglesia en el Perú y en Sudamérica, en realidad, escritor. Y gracias, pastor, muy buenos días, bienvenido y qué feliz de tenerlo acá. Muchas gracias, yo estoy feliz también de estar con ustedes aquí. Hace un ratito usted me decía que esta era la escuela internacional, ¿no? Es bueno tener una escuela internacional en este momento con alguien que les acompaña desde Argentina. Es nuestro último día por aquí y estamos muy felices de que este sábado sea un sábado muy feliz. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Pastor Rubén, usted que es un poco más antiguo que yo, sería bueno que nos cuente un poco más acerca de nuestro invitado. Solo un poco más antiguo nada más, pastor. Bueno, el pastor Carlos Rando ha sido uno de los evangelistas que ha tenido nuestra iglesia aquí en el Perú, cuando era el tiempo de la Unión Incaica, pastor, ¿no? Se atendía Perú y Bolivia en aquel tiempo, ¿no? Él ha hecho campañas en diversos lugares de nuestro país, la campaña Chosica, en Humacoyo, por ejemplo, también aquí de la Unión Peruana del Sur. Y durante todo el tiempo que estuvo aquí fue una inspiración y sobre todo el evangelismo público, una referencia del evangelismo público de nuestro querido pastor Carlos Rando. También secretario ministerial y director de comunicaciones, pastor, ¿no? Pues, En aquella época no teníamos tan hermoso estudio como tenemos aquí. Pastor Carlos, ¿y usted sirvió además de aquí en Perú, en qué lugares de Sudamérica o? Bueno, yo trabajé en la Unión Incaica, que por esa época tenía estos dos países, Bolivia y Perú, y trabajé también en la Unión Chilena y en la Unión Austral, que en aquel tiempo comprendía Argentina, Uruguay y Paraguay. Así que de los siete países de habla hispana estuve en seis. Solamente le faltó Ecuador, 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 ¿no? ¡Wow! Mire, qué bendición. Pastor, muchas gracias. Vamos a estar viéndolo en adelante y vamos a ver mucho más de él. Hemos estado hoy día conversando por varios proyectos. Aquí el sí. pastor Enzo Chávez, la administración. Sí, yo Así que escuché, se pastor. vienen más cosas lindas y de nuestro pastor. Yo escuché del pastor Carlos Rando una nueva definición de lo que es ser un JA. No, el pastor es un JA, Es un dice. JA, dice él. Me autodefino como JA. ¿Qué quiere decir JA? No, no se equivoque. JA quiere decir jubilado activo, o sea, el que tiene juventud acumulada. Amén, amén, amén. Y yo que ya había perdido las esperanzas porque cuando se ingresa a los 30 años, según el manual de jóvenes, me parece, ya uno ya deja de ser joven, o 35 era antes, pero ahora es 35, ¿no? 30. Ahora es 30, dice. Entonces, con usted, pastor, llegó la esperanza, especialmente el pastor Rubén Montero y a todos nuestros. Estamos acumulando cada vez más juventud. No, realmente, ojalá tuviéramos más tiempo para conversar sobre esto, pero entiendo que es muy limitado. En este momento, habiendo pasado hace rato, hace mucho rato, habiendo pasado los 60, la próxima semana cumpliré 78 años. Habiendo pasado y habiendo alcanzado no la edad provecta, como dice el himno, sino la edad gloriosa,
Yo puedo decirles que estoy trabajando con la formación de clubes de tercera edad. Eso quiere decir que nosotros podemos todavía ser muy útiles a la iglesia. Hay varias razones, y si hay hermanos mayores que nos están mirando, tengan en cuenta esto. Nosotros tenemos la experiencia. Nosotros somos, por así decir, el grupo que seguramente no va a apostatar. Y tenemos nuestras convicciones firmes. Económicamente hablando, estamos mejor que los jovencitos que están luchando por sobrevivir. Sí. Y algo sumamente importante, tenemos tiempo, ¿no es cierto, hermano? Nosotros tenemos tiempo y podemos dedicarlo a la obra. Entonces, este es nuestro... nuestra invitación a los líderes para que hagan algo por nosotros, que nos pidan. Estamos aquí, estamos dispuestos. Y cierro esto diciendo que le doy gracias a los jóvenes porque su proyecto de trabajo tiene el nombre de un viejo. ¿Sí? Sí, porque su proyecto se llama Caleb. Y Caleb se hizo famoso a los 85. Así que, pudiendo elegir otro nombre, eligieron el nombre de un viejo. Muchas gracias, jóvenes. Pastor, muchas gracias. Y mira, mire, pastor, este es Pastor Montero. Qué bendición, qué privilegio tenerlo. Así que hoy justamente vamos a hablar de algo que alegra el corazón, que nos anima. Y justamente esta semana estudiamos acerca de la alabanza, ¿no? Una vida... como dice la lección, una vida de alabanza y en el contexto del crisol. Vamos a cantar el cántico hablando de alabanza para empezar la escuela sabática, pastor. ¿Le parece? Claro, vamos a cantar siempre al empezar la escuela sabática, en tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra, vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia, Señor, con alegría en nuestro corazón, porque abriremos tu palabra. Acompáñanos, querido Padre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muchas gracias, Pastor Rubén. Y de esta manera, queridos amigos, sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la Palabra de Dios. Lección número 9, una vida de alabanza en este trimestre de estudio en el Crisol con Cristo. Recordemos, Pastor Rubén, Pastor Carlos, que estamos estudiando el tema del crisol, ¿no? Todo este trimestre habla de dificultades, pruebas, que son los crisoles. Algunos son ocasionados, vimos, por nosotros mismos, por nuestras mismas decisiones, otras veces por el enemigo, y algunas son permitidas también por Dios. Pero todas ellas tienen el objetivo de hacernos crecer. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, muchas veces la depresión, la angustia, el desánimo es parte, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo entender el título de la lección o el estudio de esta semana? El cántico, la alabanza, ¿no? Es fácil cantar, uno puede decir, ¿cómo podemos cantar? ¿Cómo podemos alabar en medio de las tormentas, de las lágrimas? Yo me acuerdo de una ilustración que leí hace mucho tiempo. En cierto lugar hubo una exposición de cuadros de diferentes artistas que habían pintado, y el tema era la paz, y sobre ese tema había diferentes paisajes, el paisaje de un río, el lindo cielo, pero ninguno de esos cuadros ganó el premio. El premio lo ganó un cuadro en el cual se veía una tormenta que azotaba completamente las ramas de un árbol, desgajaba las ramas, pero en medio de la tormenta había un pajarito cantando, y ese ganó el cuadro, ese ganó el premio, porque era el cuadro que decía, esto representa mejor que ningún otro la paz, cantar en medio del dolor. Y me acuerdo justamente de un himno que tenemos en nuestro himnario. Sí. Es el himno, lo tenemos aquí, sí, es el himno Dame la Fe. Dame la Fe, podemos mencionar, sí, aquí. Sí, a ver, leería aquí, Pastor, sí. Es la última estrofa. Me encanta esta estrofa del himno que dice, dame la fe que da valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar. Mm. Ahí está definido. Dame, Señor, la fe que puede en el dolor cantar. Y creo que ahora, al ver los diferentes personajes, podemos llegar a entender esto, ¿no? Definitivamente. El cristiano, aquella persona que abriga esperanza, es como ese pajarito, no porque ese pajarito no tenga dolor, no tenga hambre, seguramente también tiene vicisitudes en la vida, sin embargo, en medio de la tormenta puede cantar, porque como también estudiamos durante la lección de la semana, vimos claramente que eso solamente es posible cuando se tiene la seguridad en Dios. De esta manera, entonces, vamos a introducirnos al mensaje con el motivo. Muy bien, para el motivo, nosotros tenemos una noticia ya pasada, pero que revela un estudio muy, muy interesante. Vamos, por favor, allí a compartir imágenes. Este estudio, esta noticia viene del BBC y decía, ¿puede cantar realmente mejorar nuestra salud? Una pregunta interesante, y ese estudio revela, hecho, es un estudio científico, revela que cuando se canta se mejoraba en la salud. ¿Cómo podríamos entender eso, Pastor Montero? Bueno, hay una relación muy estrecha entre nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, nuestra vida interior y también nuestras facultades físicas, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros cantamos, hay algo que en nuestro corazón empieza a activarse de tal manera que cambia, incluso hasta un panorama sombrío puede cambiar en un panorama mucho más optimista, solamente por el canto. Y ese cambio en nuestra vida emocional también influye
en la parte física de nuestra salud, ¿no? Así que yo creo que este estudio, bueno, corrobora simplemente aquello que nosotros, incluso hasta por el Espíritu de Profecía, aquello sabemos, que la Biblia y el Espíritu de Profecía han mencionado, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que la hermana Elena dice que Jesús hacía frente a la tentación con el canto. Así que creo que es importante. Muy bien, excelente. Muy bien, esta semana, pastor, vamos, como ya mencionaba el pastor Carlos, esta semana estudiaremos un tipo de arma, una, no sé cómo podríamos decir, pastor, una ayuda, una boya en medio del dolor, en medio del sufrimiento que podamos pasar como cristianos. El canto se convierte así como un auxilio, como una herramienta para afrontar que Dios nos ha regalado. Y vamos a ver a través de varias experiencias, varios personajes, cómo es que el cántico, la alabanza nos ayuda a superar los crisoles también. De esta manera entonces vamos a empezar a explorar el texto. Muy bien, durante esta semana veremos tres puntos. En primer lugar, veremos cómo así la alabanza puede ayudarnos en medio de crisoles. En segundo lugar, cómo podría ser un arma espiritual poderosa en circunstancias difíciles. Y finalizaremos viendo cómo puede transformarnos a nosotros y cambiar la situación que nos rodea. El texto central se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4, donde Pablo escribe a los Filipos, a los hermanos de Filipos, lo siguiente, a los filipenses, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pastor Carlos, ¿quién estaba escribiendo esa carta y a quiénes? Y quizás nos ayudaría también a entender la situación, ¿no?, de lo que estaba pasando en la iglesia, como para decir, ¿por qué les dice que tienen que regocijarse? Es interesante que a veces vemos en un velatorio que la gente dice, bueno, no llores, ¿no? No llores. Y el que dice eso probablemente no puede sentir la empatía, no puede sentir el dolor que está sintiendo la persona que ha perdido un ser querido. Mm. Pero cuando uno sí perdió un ser querido, sí que puede entender lo que el otro sufre. Sí, wow. Que puede entender. Y tiene autoridad para poder decir, no llore, ¿sí? Es decir, tenga paz, tenga tranquilidad. Cuando Pablo escribió esto, estaba en la prisión. En la cárcel, ¿no? Estaba en la cárcel. Así que él podía decir, regocijaos, otra vez digo, regocijaos, porque yo se lo digo por experiencia, decía Pablo. Yo se lo digo por experiencia. Wow. Y ahora, hermanos, si ustedes me permiten, yo, si tenemos que hablar de experiencia, para los que me conocieron, y hay muchos hermanos que quizá nos están viendo en este momento, en pocos días se cumplirán 10 meses desde que yo perdí a mi esposa. Entonces, creo que puedo hablar de la experiencia. No ha sido fácil, yo he llorado mucho, pero creo que el Señor me ha ayudado a salir del pozo, ¿no es cierto?, y a poder cantar, como decíamos recién, en medio del dolor. Así que, si Pablo podía dar la orden, porque esto prácticamente no era, regocijaos, yo lo digo de nuevo, regocijaos, es una indicación. Alguien ha dicho que en la Biblia hay, por supuesto, los conocidos 10 mandamientos, pero hay el mandamiento número 11, que es no temas. Es otro mandamiento, no tengas miedo. Y está justamente en Isaías 41, donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que ahí está la seguridad por la cual podemos cantar. Pastor. Yo pienso en lo maravilloso que puede ser el pensamiento del contraste que existe entre la situación que Pablo está experimentando y el mensaje que da a los hermanos de Filipos. Porque Pablo está en la prisión. ¿Quién sabe? Uno podría decir, es Pablo quien necesita un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Los hermanos de Filipos podrían llegar hasta la cárcel y decirle, Pablo, regocíjate en el Señor, ¿no?
ellos que estaban libres quizá podrían tener ese llamado para que Pablo hable, pero vamos a la Biblia y encontramos que Pablo, que está en la prisión, Pablo, que está sufriendo en ese momento, él es el que le aconseja a aquellos que están libres, los hermanos de Filipo, y prácticamente en tono de una orden, en tono imperativo, les dice: regocijaos en el Señor siempre. Y reitera todavía, ¿no? Y dice: otra vez os digo, regocijaos. Entonces, solamente alguien que tiene el Espíritu del Señor, solamente alguien que está en paz con Dios, puede tener ese gozo tan grande aún en medio del dolor y todavía inspirar a otras personas para que puedan pasar por la experiencia del regocijo, de la alabanza en medio del dolor. Ahora, pareciera que cuando uno ve, le cuento, pastor, así, no sé si en confianza, pero algo que a veces sucede, ¿no? En alguna ocasión vi a un hermano perder a su esposa en un accidente, y este accidente se dio en el contexto de que se estaban volviendo una campaña de evangelismo. Y en el velorio, de manera sorprendente para muchos, inclusive para mí, me incluyo, en el velorio él estaba tranquilo, ¿no? Y es más, en el momento de cantar, y él cantaba, y yo escuché a algunas personas que comentaban, decían: no, pero qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es que no llora, no? Y una persona decía, ¿no? O tiene la plena seguridad en la segunda venida de Jesús, la resurrección, o es que no lo ha amado tanto. Imagínense, ¿no? Puede que esa actitud de tranquilidad en medio de la tormenta puede ser para muchos algo extraño, ¿no? Y no puedan entender lo que Pablo está diciendo, ¿no? Regocíjense, pero ¿cómo vamos a regocijarnos en medio de problemas? Sí, justamente el Evangelio lo que hace es llevarnos a ir contra la corriente de este mundo, ¿no? Porque la gente parece regocijarse en el dolor y en mostrar su dolor, ¿no? Claro. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un funeral, encontramos gente que está sufriendo y evidentemente están pasando por un momento difícil, y a veces personas que tienen poca empatía están conversando afuera, están haciendo sin ver lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro en la palabra de Dios es que si debo llorar, si debo angustiarme, puedo hacerlo derramando mi alma delante del Señor en privado. Pero si yo voy a regocijarme, debo mostrarlo en público también, ¿no? Es imposible que una persona esté feliz y no pueda demostrarlo en público. Y entonces, asumir que las situaciones más difíciles de la vida, aún ellas pueden tener dentro de ellas una semilla de esperanza, una semilla en la que yo pueda depender más del poder de Dios. Aún la situación más extrema de la vida tiene alguna esperanza porque puedo depender mejor de Dios. Solo que hay veces en que hay personas que no van a entender eso, ¿no? Y van a pensar que no estamos bien de la cabeza. ¿Cómo uno puede estar cantando si las cosas no están bien, ¿no? Tal vez eso que no estamos bien de la cabeza. Los velatorios adventistas suelen ser diferentes a los velatorios de una congregación popular. Cierto. O de una religión que no es la nuestra. Ahí es la desesperación. Yo, mi primer contacto con la muerte fue cuando yo tenía unos 5 años, y fue que cuando había fallecido un tío, y entonces estaba allí mi abuela llorando a los gritos. Ella estábamos en Buenos Aires. Y yo recuerdo perfectamente a mi abuela gritando: se tenía que ir a Tucumán. El tío estaba para viajar y a los 36 años había muerto. Y mi abuela gritaba con desesperación porque era lo que ella sabía. Pero cuando Jesús se acercó se acercó a la viuda de Naín, que iba llevando ese niño o ese jovencito al cementerio, el Señor Jesús le dijo esto que acabo de decir hace un rato: no llores. Oye, todos decimos no llores, claro. Pero Jesús lo dijo porque él sabía lo que iba a hacer. No llores, hay todavía esperanza, este no es el final. Y hay un hermoso canto que tenemos en el coritario de los grupos pequeños, ¿no es cierto?, donde dice: no todo acabó, hay esperanza, no todo acabó. Entonces Jesús le dice: no llores,
porque él sabía lo que iba a hacer. Ahora, Jesús no estuvo resucitando a todo el mundo, pero los que él resucitó fueron ejemplos. Jesús pudo resucitar a un joven, pudo resucitar a una muchacha, pudo resucitar a un hombre como Lázaro, dándonos ejemplo de que no importa, puede estar recién fallecido o pueden haber pasado 4 días y el cuerpo descompuesto y el Señor todavía resucitará. Y es más, la profecía de Ezequiel dice que aquellos huesos secos vivirán, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que podemos regocijarnos, o lo dice Pablo, pero en todo caso claro, es el mensaje del Señor, cuando Él dice que podemos regocijarnos es porque hay una esperanza. Y recordemos que la palabra esperanza viene del verbo esperar. Esperar, esperanza es el estado del ánimo que me hace ver posible lo que deseo. ¿Qué desea el que perdió un trabajo? Encontrarlo. ¿Qué desea el que perdió una casa? Recuperarla. ¿Qué desean los que hemos perdido un ser querido? Verlo de nuevo. Si lo vemos posible, lo esperamos. Eso entonces es. Esperamos que Jesús vuelva y se cumpla aquello que tanto anhelamos. Y en esa dirección, ya para ir entrando a la segunda parte de la lección, nos encontramos con la experiencia de uno de los hechos más extraordinarios en los tiempos de Josué, ¿no? Y nos referimos a una ciudad amurallada que era literalmente, dice la Biblia, infranqueable, ¿no? Imposible de entrar, pero que Dios usó una estrategia muy simple, sencilla y lógica para muchos, ¿no? Imposible, sí. Pero fue la manera en que Dios hizo. Si vemos el texto bíblico, Pastor Heisen, ahí dice la palabra que la ciudad estaba cerrada. Bien cerrada. Bien cerrada, dice, y dice a causa de los hijos de Israel. Es decir, Jericó se estaba preparando contra la batalla, ¿no? Entonces cerraron la ciudad, vieron que Israel estaba allí y Dios trazó una estrategia, porque Dios es el autor de la estrategia. Una estrategia que no tiene que ver nada con la estrategia humana, porque el ser humano cuando se prepara para la batalla, en aquel tiempo lo que hacían es preparar los carros, preparar los soldados, preparar las lanzas, armas. Preparar las espadas. Nada de eso aparece en la estrategia de Dios. Lo que hace es ir una formación, ¿no? Hacer que el pueblo vaya en formación y rodee la ciudad y regrese a su lugar. Y al final de rodear la ciudad, el último día, la última vuelta, tenían que gritar. Esa palabra gritar, también la encontramos en ese verbo original, lo encontramos cuando en el Salmo, por ejemplo, correcto. Se habla de clamar a Dios, gritar. Entonces, casi podríamos pensar que es un tipo de clamor, pero no porque el clamor, el sonido del clamor sea el que derriba la muralla, sino que está hablando de un clamor, un grito, como que llega hasta el corazón de Dios y es Dios el que trae abajo las murallas. No es la fuerza del grito humano, es el poder de Dios el que trae abajo las murallas. Ahora, una vez más aquí, Pastor Carlos, notamos que esto para gente es... gente no espiritual, sería una locura. Imagino yo a algunas personas que estaban quizás mirando, ya sea de manera externa o desde los puntos de vigía desde los muros, mirando qué están haciendo esos loquitos, ¿no? Están dando la vuelta. No. O al menos, oye, pero ¿sabes qué? Yo pensé que iban a atacar, pero están dando la vuelta. Parece ilógico. Y esa estrategia es muy, muy incoherente, muy simple. Esta sección de la lección dice que lo que ocurrió fue en respuesta a la oración. Uh-huh. Evidentemente no solamente daban vueltas. Y yo he visto algunas personas, me parece interesante lo que algunas personas hacen cuando tratan de conquistar en el sentido de evangelismo, una ciudad. Dan vueltas alrededor de la ciudad orando. Me gusta eso. Sí, es parte de un plan, ¿no? Tal vez deberíamos tenerlo en cuenta eso, dar vueltas orando. 7 días estuvieron dando vueltas y el último día 7 vueltas y en la última vuelta gritaron, como lo dijo el pastor Montero, con un grito de alabanza, claro. Como diciendo, ya está, lo logramos. La verdad es que yo pienso que en la iglesia deberíamos tener el fervor que tienen los futbolistas. Yo no lo soy, yo no soy hincha de fútbol. A mí no me interesa, no me apasiona el fútbol. Pero yo veo que la gente gritan con una pasión extraordinaria. Y es más,
Yo he visto así a los relatores, ¿no? Que cuando alguien se acerca como para patear y ya dicen gol, 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 todavía no lo han hecho, pero ya están para hacerlo. Bueno, me parece que eso es lo que está diciendo acá. Gritan diciendo, ya está, ya cáete, se cae, ¿no es cierto? Sí, bastó muy interesante esa referencia. Sí. El Estadio Nacional de Lima, alrededor, contiene un sistema de sensores. Y entonces, cuanto más grita la gente, en el exterior se iluminan, ¿no? Luces así. ¿Ah, sí? Es muy interesante. Entonces, la gente grita y las luces se iluminan, ¿no? Así. Entonces, interesante, ¿qué tal si nosotros en la iglesia pudiésemos decir un amén? De esa manera espontánea, como cuando alguien mete un gol, ¿no? En la iglesia uno dice amén, pero a veces de una manera tan, con tan poco entusiasmo, que uno puede comparar con el gol, ¿no? Dice, gol es al unísono, es un grito, es una alegría. ¿Qué tal nosotros cantar con alegría en la iglesia, decir amén, involucrarnos en el estudio con alegría? Todo eso forma parte de la adoración en comunidad, ¿no? Evidentemente, una vida de alabanza la tuvieron no solamente los israelitas allí para derribar muros, ¿sí? Sino también los salmos, ¿no? Los salmos son todas alabanzas. Algunas son oraciones con música. No sé, Pastor Randon, si alguna vez usted escuchó la música de estos salmos, la música original de estos salmos, o es que se perdió. Creo que la música original se ha perdido, no tengo entendido. A ver, que no. Yo tampoco sé de... Pero sé de que se le ha puesto música en tiempos recientes a varios salmos. O sea, hace un tiempo se me ocurrió que sería bueno hacer una recopilación de los salmos de los cuales ya... Ya si hay música. Ya tenemos alguna música. Sería interesante. Sí, sí. Pero yo recuerdo el Salmo 133, Hine Matohu Manayin, Yevedasin Gan Yaha, en hebreo. Oh, hebreo. Hine Matohu Manayin. Qué bueno y qué maravilloso los hermanos que vivan juntos en armonía. Bueno y cuán maravilloso. Eso ya es en la versión moderna, ¿no? Sí. Cuán bueno y cuán maravilloso es los hermanos. Mi Dios y rey. También. El Salmo 100, yo escuché el Salmo 100 alguna vez también, ¿no? El Salmo 19 cantando también. Dios, la ley de Jehová es perfecta. Sí. Oye, puede ser, pastor. Pero la melodía original, creo, en el cielo solo. Sí, la melodía original. Ahora, en ese contexto, y qué lindo sería, pero... El Salmo 145 es un salmo, Pastor Rubén, por favor, si nos ayuda ahí. Sí, lo leo, que nos enseña varias lecciones. Vamos a leer los primeros versículos. Ya leyendo los primeros versículos, ahí tenemos un tremendo mensaje. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es insondable. Justamente este es el canto que a veces se le ha colocado música en varias iglesias, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y hasta tiene un sonido así medio oriental, ¿no? Sí, así oriental. Como que, sí, sí. Sí. Yo me imagino cantando al pueblo de Israel, a veces cuando van a las peregrinaciones, a las romerías, venían para las fiestas de Jerusalén cantando este tipo de cánticos mientras iban a Jerusalén. Ahora, Pastor Randon, quien escribe este salmo, perdón, Pastor, es David, ¿no? Y David tiene una historia, una biografía pues extraordinaria, pero tiene también sus altos y bajos. No toda su vida fue de victorias en victorias, tuvo momentos muy difíciles, ¿no? Críticos. Y algunos de los salmos son oraciones de súplica, súplicas, ¿no? Como lamentaciones y correcto. Como clamor, ¿no? Como el siervo brama tras las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El Salmo 51, por ejemplo, ¿no? Crea en mí, sí. Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. O sea, hay mucha... Ahora... Uno dice, palabra de Dios, es palabra de Dios, sí, pero fíjense que allí es palabra de hombre, pero con el corazón dirigiéndose a Dios, ¿no? Porque es lo que hay en el corazón, lo estamos expresando para decirle, Señor, llena mi corazón. Señor, no entiendo las cosas, pero confío completamente en ti para que tú puedas guiar mi vida. En todo caso,
el canto debería ser una oración. Yo veo que a veces tenemos cantos en los cuales nos hablamos a nosotros, ¿no? Yo también he tenido el deseo de hacer una lista de cantos que verdaderamente son oraciones. Cuando nosotros al cantar le hablamos a Dios. Son testimoniales que le dicen algunos. Sí, ¿no? Porque muchos cantos son testimoniales, ¿no? Y muchos cantos son de anhelos insatisfechos. Yo realmente me aburren un montón de cantos que se la pasan los jóvenes diciendo quiero esto, quiero lo otro, quiero... No quieras tanto, hazlo de una vez. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucho canto que son imposibles de cantar, música ininteligible, aburrida. En cambio, cuando yo canto hablándole al Señor, Señor, te alabaré, eso es extraordinario. Tengo que hacer esa lista, ¿no? Pastor, por favor. Hay un salmo precioso, pastor, que es el Salmo 137, me parece muy interesante, porque es el pueblo de Dios que está en cautiverio, está en Babilonia, y están en los ríos de Babilonia, están junto a los ríos, pero no pueden cantar. Y entonces la gente alrededor le dice, cántenos algunas canciones de Sion, les dice, ¿no? Algunas canciones de donde son ustedes. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a poder cantar en tierra extraña? Pero mira que ese es un salmo, por lo tanto lo estaban cantando. ¿Cómo vamos a cantar? Pero estaban cantando, ¿no? O sea, aún en medio de la tierra extraña, la disposición de cantar y ese salmo permanecía en el pueblo de Dios. ¿Saben que hay una ópera? Una ópera de Verdi, ya, que se llama Nabucodonosor, sí. Tiene un famoso fragmento, se llama el coro de los esclavos cautivos. Sí. Y dice, no, 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 no. Búsquenlo en Google, es extraordinario oírlo cantar, ¿no? ¿Cómo se llama? El coro de los herreros, esclavos de los esclavos de la ópera Nabucodonosor. Atención, cuando alguien dice ópera, dice, de pronto se escandaliza, sí, 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 sí. Pero quiero decirles una cosa, la ópera y el oratorio tienen un antepasado común. Así que podemos decir que el oratorio y la ópera nacieron juntas y de alguna manera pueden ayudarse el uno al otro. Sí, sí. En ese periodo, pastor, la mejor música que llega hasta nosotros ahora, que es la música clásica, tenía inspiración en cosas religiosas. En cosas religiosas. Casi todas. Sí, sí. En realidad, el arte... En aquel tiempo, en ¿no? En aquel tiempo barroco, empieza, todo, ¿no? Sí. Ahora, quizás para no... Está lindo el tema de los cánticos, pero en la vida de David, ¿cómo eso lo ayudó, verdad? En la vida de David, que habíamos dicho, a veces uno piensa que David fue solamente el muchacho que derrotó a un gigante, pero la vida de David fue... Fue muy complicado. Quizá ahí la definición, hay muchas cosas que se le dicen a David, pero hay un párrafo en el que se le llama el dulce cantor de Israel. Pienso que en la lección, en la sección de hoy, dice que Charles Spurgeon, él habla de tres cosas, si ustedes tienen su folleto, amigos, pueden mirar ahí. Dice que hay tres cosas importantes que pueden ayudarnos a desarrollar la alabanza. Y él menciona esto. Practicar la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Me acuerdo de una declaración de Elena de Huay. Dice, cuando vuestros ojos se deleiten en la amena belleza de la naturaleza, pensad en el hogar donde nunca más habrá dolor. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos la naturaleza, alabemos al Dios de la naturaleza. Uh-huh. Y ahí, pastor, está ese cántico, Señor mi Dios, ¿no? Al contemplar los cielos. Y después dice, mi corazón entonces. Oh, qué lindo. Y ese es una de esas oraciones. Sí. Señor mi Dios, le estoy hablando al Señor. Sí. Cuando yo miro todo esto, David, cuando veo tu cielo sobre tus manos, pienso que es el hombre para que tengas de él memoria, ¿no? Sí. Y decía Martín Lutero, el que canta ora dos veces. Después, me gusta la segunda, dijimos que eran tres. Mirar a nuestro alrededor. Otro, recordar lo que hemos visto. Ese es otro punto, ¿no? Recordar lo que hemos visto. Y el tercero era hablar de la alabanza. Y quizá no es algo que hacemos con la mente, sino que tenemos que abrir la boca. Y yo debo decir algo que a mí me... ¿saben? Yo por mucho tiempo confieso mi pecado, ¿no? Yo por mucho tiempo había estado haciendo oraciones mentales. Es decir, me arrodillo y estoy ahí orando sin hablar. Pero
he llegado a la convicción de que tenemos que abrir la boca, ¿no? Y yo ahora estoy aprendiendo a orar, ¿no? Wow, abrir la boca para orar. ¿No? Por lo general las oraciones mentales son muy comunes, ¿no? Quizá empezar a practicar esas oraciones audibles. Abrir la boca. Viene para nosotros también como un sentido de alabanza. Estamos repitiendo lo que pensamos. Lo pensamos y lo hablamos. Es dos veces. Me gustó el pastor y lo que usted, me gustó lo que dijo el pastor Carlos, que en realidad los cánticos o la alabanza es una oración, es un tipo de oración cantada, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía Martín Lutero, cuando uno canta, ora dos veces. Y recordemos que estamos en medio del crisol, uh-huh. en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Santiago diría que si uno está alegre, canta, ¿no? Pero aquí en esta lección está proponiendo que si uno está triste, también tiene que cantar. Uh-huh. Y en David, una persona que pasó momentos difíciles. Yo creo que David fue una de las personas más sufridas. Tuvo una niñez, quizás una adolescencia linda, pero su vida fue por causa de la responsabilidad, por causa del trajín mismo. Fue una vida con muchos bemoles, pero qué lindo que en la alabanza, cuando uno lee los salmos, yo encuentro a él un hombre que se expresa, que avanza también, ¿no? En medio de las dificultades. Sí, es de David, por ejemplo, el Salmo 32, el 51, cuando habla de su propia experiencia, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿No? Y entonces está hablando de su propia experiencia. Y eso ha servido para nosotros ahora, claro, cuando experimentamos las mismas derrotas que pudo experimentar Samuel, o quizá peores, o Daniel, o David, perdón. David. Y entonces tenemos en las palabras de David una manera de expresar nuestros propios sentimientos. Sí. ¿Conocen ese? Hay un refrán que dice, el que canta, sus males espanta. Sí. Lo repito, sí. El que canta, sus males espanta. El problema es que a veces le corremos la coma, sí. y decimos así, el que canta sus males, espanta. Y algunas personas dicen, yo me siento solo, la gente no me acompaña. Es que si una persona se pasa la vida quejándose, esto para usted adulto mayor, si usted se pasa la vida quejándose, aumentará su soledad, porque ¿quién tiene ganas de ir a visitar a alguien que se pasa la vida quejándose? Así es. El que canta sus males espanta, porque recuerde, el que canta sus males espanta. Qué importante es una sola coma, ¿no? En la tercera parte, ya finalizando la lección, vamos a ver otra experiencia, yo creo que maravillosa, de cómo es que un grupo de personas por causa del Evangelio son golpeados, son encarcelados, son lastimados, y en medio de la cárcel, como ya lo habíamos leído de Pablo, comienzan a cantar. Hechos capítulo 16, Pastor Rubén. Bueno, la historia nos presenta allí a Pablo y Silas en la ciudad de Filipos, ¿no? Llegan a la cárcel. Bueno, lo anterior es una divina que, ¿no?, que los señala y que dice, en fin, pero llegan a la cárcel, y en ese lugar en donde los carceleros acostumbran a escuchar las peores palabras, procacidades, malas palabras, gritando, malos tratos, en ese lugar, en medio de la noche, Pablo y Silas están cantando. No, es contraste total entre la situación que están viviendo y lo que está dentro de su corazón. ¿Puede el cristiano, a pesar de tener la situación más difícil alrededor, sin embargo cantar? Y de esa manera, al cantar, también dar un testimonio tremendo acerca de su fe en el Dios verdadero. Y quizás con eso terminar la lección, ¿no? ¿Cómo es que el cántico, y aquí a los ministerios de alabanza, ¿no? Hay hermanos que dedican su vida a la música, ¿cómo es que el cántico también sirve, o la alabanza sirve como un medio de conversión, ¿no? Un medio evangelístico, Pastor Carlos? Porque si no fuera por esa experiencia, no se hablaría del bautismo del carcelero de Filipos, ¿no? Bueno, que justamente al estar ellos cantando en la cárcel, el Señor responde a ese canto enviando el terremoto. Correcto. Porque no creo que fue por casualidad el terremoto. No. El Señor envió el terremoto, fue la respuesta. Así que el cantar seguramente puede producir hechos. Y recordemos todavía una parte más de la lección donde habla de cómo Josafat. ¿No es cierto? Esa parte donde Josafat ve los enemigos, tres pueblos enemigos se acercan para destruirlo, y Josafat
dice, ¿qué hago, Señor? A mí me encanta una frase ahí donde dice, cuando Josafat hace la oración y dice, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Y entonces el Señor le dice lo que tiene que hacer, ponerse a cantar. Es impresionante esa formación para la batalla, porque mientras los pueblos vienen con lanzas, con espadas, con caballos, con carros, con estrategia, con generales, con toda la fuerza humana, el pueblo de Dios coloca delante de ellos un coro para enfrentar. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no necesitaron presentar batalla, que Dios les dio la victoria. ¿Les puedo contar por qué estoy yo acá? Por favor. Porque cuando yo era joven, y eso hace mucho tiempo, me gustaba la música clásica. Y tenía un compañero que tenía los primeros long play que habían aparecido. Estoy hablando de 65 años atrás. Los primeros long play que aparecían los tenía mi compañero. Y yo iba a escuchar música clásica mientras hacíamos los deberes escolares de la secundaria. Y un día mi compañero me dijo, el 9 de julio de 1960, agrego la fecha, 9 de julio viene un coro a cantar en mi iglesia. Te invito. ¿Un coro? Allá me voy. Wow. Un coro, allá me voy. Y entré por primera vez, 9 de julio de 1960, entré en la iglesia adventista del barrio de Liniers, donde hay muchos peruanos y bolivianos por allí, hoy en día. Entré en la iglesia adventista, me senté para escuchar el coro. El único problema fue que el coro tuvo algún accidente y no pudo venir. Wow. Se quedó con las ganas de escuchar. Me quedé con las ganas de escuchar el coro. Pero en su lugar escuché una conferencia del brillante pastor Jorge Grieb, que habló sobre la profecía de los 2300 días, y yo quedé encantado. La música me llevó para escuchar una profecía, y de ahí en adelante ya no salí más de la iglesia. Bueno, sin duda eso fue providencial. Fue providencial. ¿No? Porque quién sabe, si escuchaba la música, está bien, la música es preciosa, ¿no? Pero escuchó la palabra de Dios y una profecía tan tremenda como aquella de Daniel 8. Ahora, evidentemente, por eso en el marco del Hechos capítulo 16, ¿no? La conversión también del carcelero y su familia. Ahora, cuando ustedes hablan de Josafat, es interesante que los comentaristas atribuyen, ¿no? Los estudiosos en todo caso, atribuyen la autoría del Salmo 46 a Josafat, justamente, ¿no? A los hijos de Coré, o a los de Coré, ¿no? Coreitas. Coreitas, o coraritas. Coreitas. Hijos de Coré. Hijos de Coré, por eso le decía hijos de Coré. Algunos pensaban, referían que era David, pero en ese Salmo 46 justamente es la continuación de este cántico que se entona en 2 Corintios, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Son de Crónicas, ¿verdad? Ah, de Crónicas, perdón, Crónicas. Ahora, ¿cómo es que la alabanza, y ya para ir terminando, cómo es que la alabanza en la vida práctica, Pastor Carlos, puede ayudarnos en los crisoles, ¿no? Quizás no todos tienen el gusto que usted tiene, ¿no? Por la música clásica, pero igual, ¿no? O sea, ¿tiene que ser apenas un gusto la alabanza, o tiene que ser también un instrumento del cual podamos echar manos como cristianos, como un hábito espiritual? O bueno, a mí me parece que la iglesia tiene una obligación, y es la de proveer música de calidad. Digamos, el liderazgo de la iglesia, los que están en esta área, deben proveer música de calidad. Con música de calidad quiero decir música que sea verdaderamente música religiosa, que eleve el alma. Si la música no me eleva el alma, solamente me mueve los pies o me entristece, no sirve. Entonces, debemos proveer música. Y yo recuerdo lo que Elena de White dijo, ¿se acuerdan lo que dijo Elena de White en el último congreso en el cual ella asistió? Ella, tomando su Biblia, dijo, sí, hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Bueno, yo quisiera decir que, yo quisiera agregar, porque ahora usted, pastor, tiene ahí, veo que usted tiene una Biblia, sí, en la cual yo podría decir, hermanos y hermanas, os recomiendo esto que está al final de la Biblia, el himnario. Os recomiendo el himnario, sí, cantemos los himnos del himnario. Es una llamada de atención que hace, y yo, mientras usted estaba hablando, no sé, pastor, pero me gusta aprender, y creo que todo estudio tiene que llevarnos a un cambio, ¿no? Debo confesar, sí, que con esto de las
de las comunicaciones, de la tecnología, estamos cantando muy pocos himnos. Yo recuerdo que en mis primeros años de adventista, todas las mañanas utilizamos himnos, cánticos, y bueno, los últimos años, con eso del karaoke que tenemos en la casa, ya el Smart TV, que es como que ya no estamos cantando muchos himnos, no estamos solamente escuchando música, y creo que es momento de hacer también evaluar si, evaluar está bien, si no nos estamos desviando del camino. Sí, sí. La música, lo mejor siempre tiene que ser para el Señor. Lo mejor tiene que ser. La mejor música que podamos nosotros ver, la mejor música que podamos llevar, digamos, entre la mucha música adventista que existe, nosotros podemos elegir música que realmente alaba al Señor, que eleva nuestro espíritu. Y cantar, pastor, sí. Y cantar, ¿no? Porque eso se trata de la lección de así la semana. Dice, o sea, la ley del no solamente escuchar la música, la ¿no? La ley del conquistador tiene ahí, dice, conservar una canción en el corazón. Tener una canción en el corazón. Y respondiendo, pastor, a lo que usted decía, ahora tenemos una facilidad que no teníamos mucho tiempo atrás. Ahora podemos tener todos los que lo querramos, podemos tener el himnario en nuestra casa grabado. Lo tenemos en el teléfono. Pues cantemos. Sí, cantemos. Yo me acuerdo que cuando en mis primeros años de adventista, yo no soy muy antiguo, soy muy joven todavía en la fe también, o sea, no, yo me bauticé el año 2001, ¿no? Imagínense. Yo me sentía triste porque todavía no había tanta tecnología, de que no sabía todos los himnos. Decía, ¿no? ¿Cuál será la melodía de este himno? Y me frustraba, yo decía, ya sé 20 himnos. Y así, y ahora tenemos literalmente la facilidad de saber todos los himnos y estamos quizás cantando muy poco. Quizás nos estábamos aprendiendo los himnos del himnario antiguo y de pronto viene el himnario nuevo y son 100 himnos más y ya nos falta aprender mucho más. Pastor, muchas gracias. Quisiéramos palabras finales para esta lección, Pastor Rubén. ¿Cómo podría usted resumir, mirando a la cámara, a nuestros hermanos, esta lección? Creo que el título de la lección de la escuela sabática resume muy bien lo que nosotros debemos hacer. Una vida de alabanza. Una vida no solamente de alabanza a través de nuestras palabras, nuestros pensamientos, sino además una vida de alabanza en nuestros actos. Porque alabamos al Señor también no solo con nuestras palabras y nuestro canto, sino mostrando amor a las personas, manifestando simpatía a aquellos que están a nuestro lado, llevándolos a los pies de Jesús. También esa es una manera en la que nuestra alabanza que está en los labios se traslade a nuestras acciones. Pastor Carlos, allí mirando a su cámara, ¿qué decirle al hermano o a la iglesia en general respecto a esta lección? Que debe ayudarnos a tomar decisiones, a tomar decisiones. No, nadie hará por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Si no tenemos ganas de cantar, pues empecemos a cantar quizá al principio lentamente. Yo sé por qué se los digo. A mí me ha pasado. Señores, he pasado la prueba más grande que cualquiera puede pasar en esta vida. Otros lo han pasado como yo y estarán de acuerdo conmigo que la prueba más grande es perder a la persona que amas y no te da ganas de cantar. Pero entonces empiezas a cantar despacito o ponte una grabación que te ayude y la música te lleva y te pones a cantar. Y recuerda, el que canta sus males espanta. Entonces, por favor, ponte a cantar. Amén. Ponte a cantar. Y acuérdate el himno que habíamos citado, el 117. Dame la fe, 417. 417, dame la fe de mi Jesús, que puede en el dolor cantar. Cantemos. Muy bien, gracias pastores. Definitivamente creo que vamos a empezar a tomar decisiones también. Hay un himnario por cantar y bueno, otras alabanzas también que definitivamente son lindas y ayudan a crecer. De esta manera queremos dar espacio al pastor Rubén Montero con las preguntas claves. Pastor Rubén. Queridos hermanos, las preguntas claves de esta semana, si ustedes tienen la respuesta ahí, escríbanla, o si no, entren directamente en el aplicativo, el Kahoot, y aquí va a encontrar 5 preguntas claves para consolidar el aprendizaje de la lección de esta semana. Pregunta número 1. El mandato es que nos regocijemos siempre, por eso debemos hacerlo incluso cuando no haya motivo para regocijarnos. ¿Falso o verdadero? Usted coloque ahí su respuesta en el chat de la red social que está siguiendo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor Hayes? Verdadero, ¿no? Verdadero.
Debemos cantar incluso cuando no haya motivos para hacerlo. Pregunta número 2 dice lo siguiente. Después de vagar por 40 años en el desierto, Dios los condujo a praderas desocupadas. ¿Falso o verdadero? Falso, estaban ocupadas. Falso, estaban ocupadas, ¿no es cierto? Muy bien, hermanos, sí, entonces la respuesta es falso. Dios los condujo a un lugar donde había ciudades amuralladas, a conquistarlas esas ciudades. Pregunta número 3. La alabanza no debe quedarse solo en nuestra mente, debe salir de nuestra boca para que la escuchen quienes nos rodean. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Uh-huh. Verdadero. Verdadero, dice el pastor. Pastor Geis, ¿de acuerdo? A ver, ¿puede repetir, por favor? Dice, la alabanza no debe quedarse solo en nuestra mente, debe salir de nuestra boca. Correcto. Para que la escuchen quienes nos rodean. Verdadero. Así que, amigos, felicitaciones a los que dijeron verdadero. El caso de Silas y Pablo en la cárcel es la más... Si clara. No hubiesen cantado... Posiblemente no hubiese existido la conversión, ¿no? Del carcelero y de toda la familia. Y que todo, y es muy famosa esa historia, sí, ¿no? Pregunta número 4. Nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. ¿Qué les parece? Nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Absolutamente verdadero. Verdadero. Pues pasó en el caso del carcelero y su familia, ¿no? Y pregunta 5. Josafat designó un coro para que cantara alabanzas a Dios mientras marchaban. ¿Falso o verdadero? Mientras marchaban. Uh-huh. Dice clarito la palabra, ¿no? Mientras uh-huh. Mientras el ejército salía, el coro cantaba. Entonces la respuesta es... Era como una campaña, ¿no? Era como una campaña. Es interesante, los soldados en la antigüedad marchaban a la guerra con el tambor. Sí, que sí. Iba, ¿no es cierto? Así que... y de paso, fíjense que en esto de diluir las cosas y hacerlas tristes, nuestro himno en castellano dice, fírmese adelante huestes de la fe, pero ¿saben cómo dice en inglés? Onward Christian soldiers marching as to war. A la carga, soldados cristianos, marchemos como a la guerra. El himno en inglés es mucho más de Dios. Sí, sí, el himno en inglés podría haber sido cantado por Josafat y su ejército. Onward Christian soldiers marching as to war, como si estuviéramos marchando a la guerra. Qué lindo. Sí. Bueno, creo que también entonces es una buena idea darle un repasito a los himnos en inglés, ¿no? Pastor Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Si ustedes supieran, el pastor ha estado en unos días de mucho trajín, que le gusta al pastor, es un JA, ¿no? Es un jubilado activo y con juventud acumulada. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Pastor, muchas gracias. Creo que de esta manera nos despedimos. Por favor, pastor, despídanos con unas palabras breves y una oración también. Bueno, ya, en cierto modo ya lo dijimos. Cantemos, hermanos, cantemos. Y un día, de tanto cantar acá, nos vamos a encontrar en el cielo cantando el himno de Moisés y del Cordero. Amén. Así que oremos. Señor, hemos dicho que tenemos que cantar aquí. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestra melancolía, nuestra depresión. Ayúdanos a superar nuestras angustias, sabiendo que el canto es una herramienta poderosa. Y ayúdanos, Señor, a cantar, sobre todo porque tú mereces nuestra alabanza y porque seguramente te agrada escucharnos hablar contigo. Por eso, Señor, ayúdanos a cantar mucho más. Y ayúdanos también a cantar para que nuestros vecinos oigan nuestras voces y puedan sentir que en nuestra casa hay un hijo de Dios agradecido. Y amén. También, Señor, ayúdanos a cantar y a vivir de tal forma que un día no muy lejano podamos estar cantando sobre el mar de vidrio. Es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Su amor y lealtad.